Muteado. No. ¡Aló! Damn, llegamos un poco noche. ¡Hola, tía Fornite! Justo voy a iniciar. Te pasas de lanzado. Al ratito, dame chancita. De todas maneras siempre termina nochecito. Lulucita, ya me conseguí mi cable Ethernet para mi Play 4. Con eso voy a dejar de maquiar en el Fortnite. Ah. Ojillo. Le voy a dar carrito a todos. Vale, entonces. ¡Qué broma! Lo odio si pudiste. Lo voy a intentar hoy. Lo del audio. Necesito. Lo que voy a hacer es. Ahorita el micrófono lo tengo conectado directo a mi laptop. Entonces lo que voy a hacer es. Tengo una tarjeta de audio. Con la cual puedo utilizar un micrófono o unos audífonos al mismo tiempo. En uno de los USBs del Play 4. Entonces voy a intentar utilizar el micrófono de esa manera. Y si me escuchan, pues ya va a estar perfecto porque voy a poder capturar directamente el Play 4 y pues ya no va a haber bronca con eso. Pero vamos a ver qué shows. Sí, un show de cablerío. De hecho, hoy fui por un HDMI también. Que estaba usando un cable como de 2 metros, innecesario. Porque pues prácticamente todo lo tengo ya aquí en mi escritorio. Pero bueno, vamos a ver cómo se suscita al rato. Va a explotar, apágalo todo. Okay, voy a cerrar Chrome. Pero si era un mashup, ¿por qué no ataqué? Estoy descerebrado. No hay otra respuesta. Pero bueno, siempre al principio como que se pendeja tantito la laptop y ya al rato empieza a agarrar ritmo.
Esperemos que todo vaya bien. Buenas noches, ¿quién eres, amiguito? Me está viendo una persona, pero no sé si es Lulu. Listo. Ok. Creo que sí voy a leer un ratillo aquí. Necesito subir de nivel al Mime. Un poquillo. Sí, porque el Mime no. Después nos va a hacer mucha falta en otros gimnasios y nos vamos a ver bastante limitados en cuanto a sinergia del equipo. Doble bofetón. ¿Es tipo lucha? Ah, no. Sí, güey, no mames. Doble bofetón. Yeodu, este tampoco nos va a hacer añicos. Si no traen un tipo hierba aquí o un tipo agua, mejor ni intenten. O a Charmeleon con su garra metal, mejor ni intenten enfrentarse a un Yeodu porque pues puede vencer bastante fácil. Eso van a batallar bastante en la pelea y es tiempo que se puedan ahorrar para levear. Esto es lo que quería. Bien. Ok, confusión. Si no lo mato, lo voy a capturar. ¿Cómo le puedo dar un refresh a esto? Vale. Estuvo ahí, sí. Me saca de onda porque se supone que Lulu y Pyrtosandoro dejaron su enorme like, pero no me salió la noti. Me quedé súper extrañado. Valiendo madre. No. ¿Yo qué? No, digo que dejaste tu enorme like, pero no lo digo en sentido figurado, ¿eh? No, no salió, no sé qué pedo. Aquí está el chat. Efe, aquí hay algo rarito. Interactuar. No sé qué coño es eso. Propiedades.
A ver, voy a hacer eso rapidito. Acabo que no. No quita mucho tiempo. Aquí. O sea, justo me pongo a acomodar todo sin, ¿cómo se llama? Sin música y sin nada, todo feo y hay dos personas más viendo. Muy bien, Manuel, todo un éxito. Nada mal. Es aquí. Bueno, tres personas, muy bien, bravo. ¿Quién puede ver? Solo yo. Que okay. Palomilla, de verdad, sí sigo jugando. En otro momento. Vale. Caja de alertas. Copiar. Y luego es que alertas ahí y prioridades. ¿Qué es esto de aquí? Okay. Follows. Follows, ajá, ordenar encima. Entonces, si yo lo lanzo. Muy bien, bravo. Test de follow. Okay, vale. Okay. O sea, ¿qué rayos pasó?
No, pero eso es pasada. 81. Okay. Necesito terminarlo. Son 81. Montes 12. 31 y 21. Okay, vale. Y okay. ¿Alguien me hace un favor de darle de quitar el like y volverlo a poner, porfa? A ver si funciona. Porfillas. Bueno, debería funcionar conmigo en realidad. Ahí está, correcto. Muy bien. Yes. Y dejé una ventana Chrome abierta. Ahí está. Vale. Ahora sí. Vámonos. ¡Yahoo! ¡Córrele! No sé si tendré que esperar a que... Well, anyway. Un Pokémon eléctrico paralizado. Muy bien. Muy bien. Que se está yendo raro, ¿no? Sí, ¿qué tal? Parón, parón. Bulbasaur, yes. Blizzard. Es raro toparnos con un Bulbasaur tan... Pues no temprano, pero... Aquí en estas cuevas.
Vamos a tener que hacernos varias partidillas para tener a los tres principales. Aparte para completar la Pokédex. No le viene nada mal. Claro, era de esperarse. Param pam. A Charmander. ¿Qué? Aquí vamos con un rayo. Si es que alcanzamos a atacar. Porque como estamos. ¡Olido, Tatán! Buenas noches, carnal, ¿cómo andas? Necesito modificar esto. Está bien. Datan, gracias por el like, hermano. Bien, bien, aquí dándole al Puchamón. Uy, no alcancé a leer. Qué bueno que estés bien, hermano. Me da gusto. Llegamos tantito tarde porque andaban unas vueltecillas. Pero pues ya, afortunadamente todo en orden. Tontata, gracias por las compartidas. Muchas gracias, hermano, por estos compartidos. DF, no alcanzo a ver cuántas son. Vale. Muchas gracias, hermano, por esas compartidas. Lo agradezco mucho. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Okay. Qué rápido pasa el tiempo. Ya llevamos 10 días del primer año. Aunque bueno, aquí dice que son 8. Sí, son 8. ¿Qué pedo? No entiendo por qué dice 355 días para completar la meta. Deberían ser un poco más. Deberían ser 357 días. A ver, vamos a revivir a Mime. Sí, a todos les pasa, que sé. Que se quedan roleando. ¿Qué con eso? Ah, ok. Unas galletas. ¡Oh! Unas galletillas. Una poción más chica. No tengo super poción. Es demasiado. Pokémon. Buenas noches, bienvenidos, Palomilla. ¿Dónde capturó un Mr. Mime? Lo intercambié. Atrapé a un Abra. Creo que fue en la ruta 2. No, mentira, fue en la ruta 25. Y estando en la ruta 25 me encontré con me encontré con dos Abras seguidos. Ay, ay, ay. Me encontré con dos Abras seguidos y lo que hice fue ir a la casa de una. A la casa de un científico.
donde está terminando la cueva Diglett, por el otro lado. Y ahí hay una niña que te quiere intercambiar su Mr. Mime por un Abra, así que como tenía dos, pues aproveché y lo cambié. No recuerdo si es como tipo tierra ese ataque para ser tan eficaz. Quito el objeto al gato. ¿Qué supone ser que es el objeto que trae Katsi? No, el Asquad no es eficaz contra él. Es efic es ni siquiera es un ataque neutral, es un ataque de tipo, entonces no le vamos a hacer nada de daño. Vaya Kakik. Ah, okay, o sea que él va recogiendo. O sea, le quito la valla y él va recogiendo cosillas. ¿O cómo está el show? Si es así, ese Pokémon está bastante roto, ¿eh? Otro montañero. Ah, ok, vale. Ah, está buenísimo eso entonces. Pokémon. Cambio por él. Y vamos a enfrentar al. Entre más level el gato recoge mejores cosas. Oh, ok. Qué buen dato me acabas de dar, ¿eh? No lo sabía. Muchas gracias, bro. Entonces, garra metal. Yo que la mitad, porque como. Ajá. Por lo regular, los Geodude, como son la primera etapa de. Pues de todas sus evoluciones, tienden a tener menor defensa y hay que aprovechar el bug. Y no va a ser otra cosa más que el resto de defensa. Ya podemos subir. Otro montañero. Puede que. Los vamos a dejar en rojo. Yo dudo mucho, la verdad, que los vayamos a matar de uno. Sí. Levelea a gato, es muy débil, tendría que regresar a la ruta donde estaba. O muchísimo más atrás. Porque los Pokémon de aquí ya estamos hablando que son nivel 16 y él apenas es como un 12. Entonces nos va a estar haciendo falta nivel. No, no va a aguantar. No va a aguantar el trote, me la van a matar muy rápido. Cambiando. Pues sí, pero se divide la experiencia y es preferible que el Pokémon obtenga
Solo él obtenga la experiencia. Porque si la particionas en varias partes, pues se tarda más. Lo van a matar. Lo van a matar. Se me olvidó que tenía Mankey en el equipo. Yes, ahora Flyster. Ay, pues mira, aprovechando, vamos a hacer nivel 29. Yes. Nice. Pa-pa-ra-pam. ¿Por dónde es este otro montañero? Entonces necesitamos cambiar a Blizzard por Mankey. El Meowth, Don Tatán, debe conservarse como Meowth o puede evolucionar un Persian y aún así estar quitando los objetos. Tengo curiosidad. Porque si guarda la habilidad de seguir robando objetos, está muy bueno. No evolucionar gato. Ok, perfecto. Muy bien. Vale. Ok, nivel 21. Foco de energía. No dejar de aprender, sí. Estuvo dos tripas. El ataque. Vale. Bien. Listo. Derrotados. Otro monkey. Cuerdo ida. Creo que es el último de la cueva. Ya casi tiene. Primero tiene nivel 28, creo. Ah, no, no, hermano, nivel 21. Pero pues sí, ya. Ya casi estamos saliendo de la cueva, así que. Hay que aprovechar todo lo que podamos para levelear. Graveler, uff. Aquí va a estar buena la batalla porque no le vamos a bajar la mitad. Ah, sí, poco más de la mitad. Eso nos va a dar. Nos va a dejar como en uno. O lo mata.
Esta cosa se complicó. Uy, falló. Bien. Otro ataque más y quedamos. Ah, esa ya no es necesaria. Tienes que haber lanzado otro lanzarrocas. Muy bien. Perfect. Ah, claro, estoy paralizado, ataco a lo último. No me acordaba. Para pa 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 pa. Ay, señor. Vamos a ver, mochila, repelentes porque aquí no hay nada. Y tampoco, para acá tampoco. Tenemos que enfrentar a ella. Sí, es de a Wiwi que tenemos que enfrentarnos a ella. Pararam, pam, param, pam. Jigglypuff. Uy, uy, uy. Uy, papel. No fue crítico, pero pues lo agradezco porque fue raro que Pikachu atacara primero siendo que estaba paralizado. Exactamente. Otra vez. Vale, aprovechamos la poca defensa. Un Meowth. Me mataron al Mankey, ¿verdad? Sí. Vamos con Pidgeot. ¡Meow! Esta ruta se está poniendo muy pesada. Muy, muy pesada. Otro montañero y ya no tengo Pokémon contra tipo roca. Es que esto yo tenía que verlo previsto. Lolo, gracias por las compartidas. Bien rifada con las compartidas, Lulu. Muchas gracias. ¡La! Muchas gracias por esas compartidas, Lulu. Bienvenidos a los que vienen llegando. Ah, estamos tratando de salir de la cueva. Bueno, que aquí le dicen MT Moon. No sé si llamarle Monte Luna. Eso, Don Tatán, rifándosela también con las compartidas. Muchas gracias. Fuck it. Muchas gracias, señoritos, por las compartidas. De verdad lo aprecio mucho.
Hijos de su madre. Muchas gracias por las compartidas. Estoy batallando mucho con este tipo. LOL, gracias por las compartidas. Y no paran. Buenas noches, Palomilla. Bienvenidos a los que vienen llegando. Ya ando batallando aquí en el gym. ¿Cuál gym? Ando en una cueva de la cual no puedo salir. Me quedé sin Pokémon que me ayuden a vencer a los tipos roca. Lo cual, como pueden ver, es bastante malo porque hay un Graveler de por medio. Y creo que este es el último entrenador de toda la cueva. Tata, gracias por las compartidas. Éter para el pájaro. No, es que ya no. Es que lo vi imposible, pero la verdad. Y me pongo a fallar aparte de todo. Y Pikachu ya está muerto porque como magnitud es tipo tierra. F, adiós. No mames. De verdad. No sé si soy yo. Katsi tiene un color muy raro. Aunque no me salió. No me salió como un shiny. Es lo que me parece extraño. Continúa así, Katsi. Muérdelo. No. F. Se acabó la racha. Uf. Necesito otro de esos. Ya no. Maldición. ¿Cuánto? No te mames. No mames. Vamos a ver. ¿Es en serio que me trajeron hasta acá? Ay, ay, ay. No lo puedo creer. No lo puedo creer que me trajeron hasta acá, güey. Se ultramamaron. Dice, te quita mitad de dinero de lo que tengas al perder la batalla. Es un montón de todas maneras. Ni en Pokémon Esmeralda perdía tanto dinero. O sea, funciona con la. Sin la bicicleta. Te estás mamando, juego. De verdad. Machín, te succionas. Ah, y aunque no fuera con la bicicleta. Hijo de puta. A perder tiempo. Yo por eso me lo gastaba la money. Pues al parecer es lo más acorde a la situación, porque la verdad es que yo no le veo otra solución a ello.
Lo va a matar, güey. Es que no. No traemos defensa, pues. Y por más que me gasté mi billullo en repelentes y la madre, se los pasó por el orto los repelentes. A ver. ¿Alguien me puede decir hacia dónde demonios tenía que ir? Dante, gracias por el like, hermano. Buenas noches. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Muy bien, carnal. ¿Y a ti? Aquí, mira, andaba en el Monte Moon y perdí contra un entrenador y me devolvieron hasta Ciudad Carbín. Esos bastardos mintieron. Pero de todo es que ya me perdí, güey. Aquí. Mames. Ah, qué pinche coraje. No es el bosque, ¿o sí? Es el bosque verde. Me cago en la madre. No, bye. No pienso cruzar ese bosque. Ay, no, tanto trabajo que me había costado ir a la cueva de Diglett. No sé si está Don Tatán aquí, pero mira, aquí está la casita, mira que te digo. ¿Aquí? Y... Ah, perdón, era un niño. Y pues a él le cambiamos el Mr. Mime por el Abra. Es aquí en la ruta 2. En la ruta 2 fue donde intercambiamos. Mapa. Pues es que en teoría es por aquí. No tendríamos que haber cruzado. No tendríamos por qué haber cruzado la cueva de Igle. Bueno, o sea, sí, pero ir a la izquierda, no abajo. A la izquierda y por arriba. Vale. No, estoy yendo mal, completamente mal.
Odio perderme. Me mama que me pasen estas cosas, ¿eh? Me super mama. Ay, ay, estoy perdido. Entonces sí tengo que ir a la cueva de Diglett otra vez. No mames, güey, otra vez aquí. Todavía me apareció un Ductrio aquí adentro, pero ni uno. Y que se le alto para que funcione el repelente. Yes. Casi no se dio solo una para después ir al pueblo a la banda por la pokeflauta. Ah, cabrón. Casino Ciudad Azulona. Ok, esa no me la sabía. Manches, no se le mete Moon. Esa era otra cueva en la que andaba, pero no sé dónde está, güey. Es una cueva en la que se necesita usar. ¿Cómo se llama? Destello. No recuerdo el nombre de la cueva. Ahorita ando súper perdido, no sé ni para dónde ir. No ser posible que ataque más rápido que yo si soy niveles más altos. Muy bien, son más rápidos. Oh, wow, un Ductrio. Era de esperar. Vamos a ver si lo podemos atrapar. No mames, o sea, a la verga. No, no te mames, güey, no te mames. De todo el camino que me encontré a un Ductrio, me viene saliendo el maldito crítico, güey. Es para que te den Scolfan para poder ver la madre que iba en la torre de la banda y es porque falta te la da para. Que está entre los caminos que conectan a Telide, que no sé si, pero no. Ah, ok, perfecto, muy bien. Gracias por el dato, bro. Nah, entonces es Ciudad Azulona. No mames, güey, aparece un pinche Ductrio y se le ocurre salir a crítico a esta mierda, güey. Es decir, cuando no lo ocupo. Me molesta sobremanera algunas cosas del juego, güey. Pinche RNG. Te odio, pero te amo. Alfonso Romo, gracias por el like, carnal. Sorry, me entretuve. Haciendo coraje. Vámonos. Vámonos, pues, vámonos.
No, no ocupo esto. No, porque por aquí está el Snorlax. Mapa. Ciudad Azulona. ¿Vengo de ahí? Pues todo parece indicar que tengo que ir para arriba. Sí, porque el policía marrano de aquí no me va a dejar pasar todavía. No. Güey, ¿por qué me tiraron hasta allá? Me confundí todo, güey. No sé para dónde ir. De verdad, lo prometo. Estoy súper perdido. Ah, ya sé dónde voy a dejar a Meow. Voy a dejar a Meow aquí. Y aquí sí es a la derecha. Ok, es aquí. Y como ya no tengo a Katsi. Me estoy mamando. Dice: con calma, propiedad ciudad Soluna se va por el camino a pueblo lavando en dado caso de que no le haya dado el tel. El tel guardia que te da una señora en un edificio cerca del centro Pokémon de Ciudad Azulona. Ok, vale. No, 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 no. Necesito ir por acá. Ir por acá. Y luego ir por aquí abajo. No, necesito el Meowth. Quería dejarlo más tiempo. No, es que necesito a Katsi conmigo. Por el movimiento corte. Sí, porque pues todo este camino ya lo hicimos. Ah, la ruta 10 y donde se supone que ahí hay un centro Pokémon. Si yo vengo aquí el oscuro, debería yo aparecer en este centro Pokémon, ¿no es así? Me faltan tres Pokémon para poder, para tomar
La recompensa. Vale, ándale, túnel roca. Okay. Aquí vamos otra vez. Como todos estos ya están en... Como todos esos Pokémon ya los vencimos, pues no tiene caso quedarnos aquí. Lo único que vamos a aprovechar es para aliviar a Mai. Nada más. Yes, nivel 16. Solamente con tipos veneno vamos a levear a Mime. Oh, de tipo lucha, por supuesto. Sí, muy bien, bro, eso se le llama estrategia. Chicheñol. Uy. Thank you, thank you. Ahora sí. Okay. Nos vamos. Bien. Un Onix. Ay, F. Está tan bonito. No puedo. Vale. Otro Onix. Esta ya no es coincidencia. Tengo que atraparlo. No creo matarlo, la verdad. Okay, vamos con otra. Vamos con otro movimiento sísmico. Muy bien. Y con una super bola le vamos a dar. Ya sabemos que los Sonic son medio batallosos para capturar. Sí. Otra vez. Esperemos tener suerte ahora. GG's. Muy bien. Ok. Muy bien. Tipo lucha. Jefe, no me había percatado que es un poquito tarde. Bueno, no pasa nada. Vamos a darle a confusión.
Y ya iba a decir, a no ser que tenga buena defensa, si no lo matamos, un mordisco nos va a lastimar bastante. Okay, muy bien, ya podemos defendernos ahora sí. Entonces tenemos que es mochila, Pokémon, cambio a Mankey. Vale. Con Mankey debería bastar y sobrar. Nel. No va a ser crítico, pero sí se va a quedar en rojito. O quizás no. Muy bien, gracias por hacerme quedar mal. Vale. Vientos. Y Graveler. Muy bien. ¿Qué era el que me causaba inquietud? ¿Es en serio que me equivoqué de ataque? No es eficaz, pero nos baja mucho porque pues somos más o menos del mismo nivel y como es una evolución, pues su ataque obviamente va a ser un poco más alto que el de nosotros. Esclaviza otro Pokémon. Mega auxiliar.
Pam. Vale. Yo hacía que sacaba otro Pokémon. ¿Qué pedo con esto? Les prometo que tenía cara de científico. Vale, esto no es bueno. Un segundito.
Me lo irrita poquito, pero no pasa nada. Ok. Nel, hay que seguir. Ok. Un rayo láser. Sorry, pero me por la media andaba limpiándome un oído porque me estaba empezando a quedar medio sordo. Que parece que hicieron a propósito que te consiguieras un Pikachu, güey. Por favor, sáquenme de aquí. No, aún no. Vale, entonces se ve que estos están medio pesaditos. Vamos a dejarlos así. Vamos a aventurarnos poquito. Estos siempre han estado bien pesados para jugar estos niños disfrazados de los Boy Scouts, les digo yo. Un Clefairy, yes. Hacer una papita para el monkey. Okay. Pues con otro. De verdad les prometo que no creí que la cueva roca fuera tan larga. Se me está haciendo bastante pesada. Un golpe de cagate. No, vamos a seguir con el, vamos a seguir con Monkey. Bellsprout, yes, dame a Mimi, a ver si lo voy a poder matar. Con esa vez es suficiente. A huevo. ¡Somamón! Perfect. Vale, que seguir, esto se está tornando enfadoso. No recuerdo que la cueva fuera así de dura.
Yes. Es con Mimi otra vez. Confusión. Nice. Ah, ok, aquí ya no hay nada. Ay, por fin salimos. Para enfrentarnos a más entrenadores. Muy bien. Oh, por fin pueblo lavanda. Yo soy de nivel exactamente, carnal. Y el mismo en ese lugar, en Ciudad Azul, no te podrás enfrentar después a Erika, la líder que no es su tipo planta. Perfecto. Muy bien, todo en orden. Nah, con razón decían que la música de aquí estaba bien tétrica. Thank you.
Dice, en la versión original japonesa y también en la primera versión rojo y azul. En la primera Game Boy lanzada aquí. Ajá, exactamente. Ah, sí, es cierto, aquí fueron donde asesinaron a la Marowak. F. Bueno, creo que voy a terminar con ella. No creo que cambie mucho el hecho de que seas el objetivo, hija. Al contrario, te puedo dar más recio. Ok. Vale. Ok. La torre Pokémon. Ok, aquí es donde va a aparecer el mamá. Ah, el SF. Ok, Palomilla. Hasta aquí voy a dejar el stream de Pokémon. Muchas gracias a todos los que se pasaron. Por los likes, por las compartidas. No importa, la verdad, no importa si son poquitos, si es uno, si son dos. Me agradezco mucho el tiempo que se toman para venir, pasarse un ratito, recordar viejos tiempos, de cómo fue que llegaron a jugar Pokémon Rojo Fuego. Espero que la campaña esté siendo mucho de su agrado. Y mucho más. Cuídense. Nos estoy viendo el día de mañana. Yo quiero pensar que va a ser temprano. Tempranito, tempranito. Probablemente le dé un ratito ahorita a Fortnite. No es que me vaya a ir, solamente necesito cortar el stream para que separar. Para separar un poquillo los streams. No quiero que se junte la campaña de Pokémon con ninguna otra cosa. Así que, pues nada, muchas gracias de nuevo. Cuídense. Sueñen. Sueñen bonito. Y nos vemos el día de mañana. Chao, chao, Palomilla. Nos vemos. Bye. Se lo lavan.